Más adelante ya van a. Gracias, buenos días. Buenos días, despacio. Con la nena. No la vi. Bueno, ahí despacio ya, ¿no? ¿Cómo amaneció? Ahí, mire, siempre con el pinchado. Fue puto. Pinchado, ¿te vio usted? Sí. Entonces le amaneció sin chao. Amaneció sin chao, pasa que camina demasiado por eso. Eso me doy cuenta. Como ella dice que todavía va a trabajar también. Bueno, entonces, amigos, en lo prometido en deuda, dicen, va. Entonces, acá estamos nosotros ya saliendo. Amigo, le vamos a ver, no es mentira, vamos ya, vamos saliendo. A mí me decía, te has metido el carro, nunca saca, nunca saca, miren. Vamos de revés. Vamos retrocediendo, reversa, porque aquí es un callejón. Chequeme, por favor, para todas. Cuidado, porque no alcanzo a ver la colita. ¿Qué pasa aquí? Libre. Es un callejón de dos paredes, dijo alguien más, y no veo ni para allá ni para acá. Ok, hoy sí. Ahí te fuiste, tío. Bueno, entonces, amigos míos, así solo pues empezamos hoy, pues, primeramente dándole gracias a Dios, a ustedes también por estar activos con nosotros en las buenas y las malas. Doña Ana, pues ya va, pues, ¿cómo decirle? Una fe muy grande en sí. Que es, pues, con ese positivismo de que pues vamos a darle una buena respuesta a lo que es al caso de su pie, porque la verdad está bastante serio, está bastante duro este caso, y la verdad pues como seres humanos que somos, pues mientras podemos ayudar, pues claro, se hace con gusto. Yo pues tratando la manera, pues puedo decir así, salvando una vida, porque realmente esto es como vida y muerte. ¿Cómo es? Es cierto, sí. Por lo que le sucedió a doña Marina, ya se vio de que casos así pueden ser hasta de muerte, va mucho. Ajá, y como así como ella, pues todavía, primero Dios, estamos a tiempo de salvarle, digamos, el pie, va, porque ya ven que el pie lo tiene bastante también afectado. Sí, y lo que decía la doctora la vez pasada, ¿verdad? Que le llevamos a doña Marina, que si se le ve el hueso, entonces ya no tiene solución. Ajá. Pero sinceramente a ella no se le ve. No el hueso. Se le ve, exacto. Ajá, se solo la piel de adelante, va, chiqui. Ajá. Sí, es la que tiene corcomida, entonces vamos a ver qué nos dice la doctora, va. Sí, y si se puede también hacerle la prueba del azúcar nuevamente. Ah, sí, es cierto. Bueno, doña Ana dice que ella no está segura si tiene diabetes. ¿Tiene diabetes? ¿Tiene diabetes? No, no, así es, doña Ana. Ella no está muy segura, entonces voy a tratar la manera de hacer la consulta, mismo pagar la consulta para que a ella le haga una prueba si tiene esa cosa, mucha diabetes o no tiene nada, porque realmente es bastante serio esa situación. Si ella tiene eso, pues ay, Dios mío, hay que controlarse, hay que ponerse más pilas uno, porque para dónde vamos. Vamos saliendo de la aldea o del lugar, podemos decir, como pueden darse cuenta, ya empezamos a salir prácticamente de la casa donde ella vive, ya vamos a unos 350 metros de distancia de camino. Entonces, pues, primero Dios, dice un dicho que madruga Dios le ayuda, ¿va? Entonces, está la manera de llegar a buena hora con la doctora para hacer aquello primero, dijo alguien más, porque llega mucha gente. Ajá, y sí, ya llega bastante gente. Cierto, tiene toda la razón. Entonces nosotros trataremos la manera de pues hacer lo mejor para ella, especialmente pues hallarle una buena solución, vamos, mucha, porque doña Ana lleva, ¿cuánto tiempo ya anda? Con el pie así. Con el pie así. ¿Cuánto tiempo menos? Ajá. Ahora ya tengo como 16 años. 16 años. Con el pie así corcomido. Teniendo así el pie, ya anda. Sí, por tiempo me ha sanado, pero ya ahorita tengo como 6 años que ya no me sano. O sea, de que le come, le sana y le vuelve a comer. Sí, pero ya ahorita tengo como 6 años que ya no me cerró. Eso hay que decirle a la doctora también, ¿verdad? Comentárselo, ¿verdad? Porque ella tiene una idea más o menos de qué puede ser, ¿verdad? Si no es pie diabético, tiene una idea de qué puede ser, ¿verdad? Alguna úlcera. Exacto, para sí. Eso,
Sí, no, solo se le ve nada de hueso, nada de eso. Ajá. Bueno, ella dice que lleva 16 años de estar así. Entonces, durante esos 16 años hay tiempo que se les ha sanado y hay tiempo en donde se les ha sanado. Hasta ahorita lleva 6 años y ella, pues, eso no se le ha sanado prácticamente. Quiero decir, en 10 años, pues, pasó más o menos. Entonces, me imagino que no es pie diabético, porque ya ven, doña Marina. Es diabética, porque si no fuera diabético, ya te hubiera sanado. Mira, pues, tal vez puede ser úlcera, ¿verdad? Ah, o tal vez se le acaba de desarrollar también. Sí, porque miren, doña Marina no aguantó mucho tiempo con el pie diabético. Y como también de repente ella no hizo la dieta, va, porque como dice que trabaja, tiene movimiento el pie, va, y entonces, ¿cómo se le va a curar así? Cabal, pero hasta no ver a la doctora no vamos a ver mucho. Sí, cabal, eso. Bueno, sí, tenemos muchas dudas. Nosotros no somos nadie de doctores, no muchas, pero a veces es bueno platicar, porque la plática a veces uno logra, pues, dar, o sea, dar a comprenderse algo unos a otros, ¿no? Porque realmente aquí la idea exacta es que lo vea un profesional, ¿ya? Porque de ella o de ese doctor o esa doctora va a depender qué exactamente se le puede hacer. ¿Cuánto cuesta el medicamento? No sabemos. Realmente es un punto muy importante ahorita que vamos a ver también. Realmente, pues, yo trataré la manera de apoyarla a donde se pueda, porque de igual forma, yo estaba viendo comentarios que decían, de, ay Dios mío, que los tratamientos son largos, decían. Bueno, realmente no sé qué tan largos serán, qué tan cortos serán, qué tan costosos serán, pero bueno, trataremos la manera de apoyar lo mejor que se pueda. Vale, mientras hay vida y esperanza, vamos, sí, como dice el dicho, pues se va a luchar hasta donde se pueda, ¿verdad? Ya que ella también tiene que hacer su esfuerzo, ¿verdad? Porque ella sale a trabajar para ganar sus centavos y comprarse sus cremitas, ¿va usted? Sí. Para su pie, y pues ya ven que ella también pone de su parte, y gracias a Dios ella también aceptó salir al doctor, ¿verdad? Porque ustedes vieron el caso de doña Marina, ella no quería, lastimosamente no puso de su parte desde el principio, ¿verdad? Pero ella que sí pone de su parte y quiere salir, pues hay que ver qué se hace, ¿verdad? Sí, es bueno, cierto. Piensa, va, que lo hace por la niña, porque ya ve que ella también está enferma. ¿Usted tiene esposo o no? No, soy madre soltera. ¿Son madre soltera? Sí. ¿Son la nena es nada más? Tres. Sí. No, tengo un varón de 14 años que el día sale a trabajar. Un varón de 14 años y ya sale a trabajar. Es el único que le ayuda un poco a lo que es en la casa prácticamente, va usted. Ay, Dios mío, pues. Está un poco duro esto, está un poco serio, muchachos. Realmente, pues, bueno, yo subí la grabación, ustedes se dieron cuenta. Esta es la segunda grabación donde, pues, ahorita vamos de camino hacia la doctora. No sé cuáles serán los resultados, yo acá les los voy a mostrar a ustedes también. Y puedo decir, pues, trataremos la manera de ayudar. Si alguno de ustedes, pues, quiere ayudar a la señora, no a mí, a la señora, pues va a ser una bendición grande, porque realmente ella se siente triste. Ella, pues, trabaja también. Ella va, yo lo que hace en casa, yo lo que pone su trabajo de usted, doña Ana. En casa. ¿Mande? En casa. En casa. Sí. Oh. En casa lo común es ir a lavar, a planchar, barrer. Todo lo que lavar también. Lavar ropa. Bueno, prácticamente ese es el trabajo. Este es el trabajo de una casa, en casa, muchachos. Cierto. Entonces, ¿cuánto gana ahí, doña Ana? Yo gano 800 al mes. Ella gana 800 al mes. Entonces, prácticamente la quincena ya está ganando 400 quetzales. Bueno, entonces, normalmente se sabe que ese dinero ella está generando, puedo decir, ese ingreso ella está teniendo de su, de lo que es de su trabajo, es para poder ayudarse en lo que es la situación de su pie. A la vez, pues, la comida, ¿cómo se llama? Sí, es cierto. La comida, que es lo más esencial, lo más rápido que se puede haber en la vida, dijo alguien más. Porque uno nomás amanece, quiere café con pan. El estómago lo pide, uno no quiere el estómago, lo pide. Sí, mucha. Aunque no me lo crean, pero uno nomás se levanta de uno, dice, Emily, yo personal digo, mi amor, ya hiciste café. O a veces la Emily hace atol o algo, pero bueno, algo tenemos que tomar. Ajá. Eso sí funciona. Bueno,
pues aquí vamos a dejar la grabación y ahí pues les vamos a continuar a ustedes de